su momento, la municipalidad de Asunción había instalado carteles que indicaban ciertos puntos peligrosos de la ciudad de Asunción cuando teníamos lluvias en exceso. Sin embargo, a pesar de que estos puntos siguen vigentes, representando un peligro para los que transitan en el lugar, más puntos de riesgo se suman a la lista. Por ejemplo, frente al paseo La Galería del barrio Cuasatí. Esta zona se caracteriza por la cantidad de agua que se acumula en el lugar pese a que no llueva en exceso. A esto no solo el agua de lluvia genera un inconveniente, sino también que se mezcla con los residuos cloacales de la zona. Otro punto crítico de Asunción es la avenida Augusto Ruabastos del barrio Carmelitas. Pese a ser un barrio residencial, la situación se torna caótica cuando apenas empieza a llover. Los vecinos ya denunciaron en varias ocasiones el hecho, sin embargo hasta ahora no han tenido una solución de fondo. Siguiendo con los barrios residenciales, la avenida Molas López se convierte prácticamente en un canal de arroyo cuando llueve, lo que a su vez representa un peligro para los automovilistas debido a la escasa visibilidad del estado de las calles. Y por último, otro de los puntos en donde prácticamente se hace imposible transitar es sobre la avenida Artigas y Concepción Leyes de Chávez.